Hito de justicia ambiental. Así definieron los vecinos y autoridades la jornada de reforestación que se vivió durante esta jornada. Una reforestación masiva que se vivió en la comuna de Renca y que les presentamos en la siguiente nota. Un hijo, un libro o un árbol es el legado que una persona podía dejar para la historia. El último de ellos en Renca lo cumplieron 4.000 vecinos en el Parque Metropolitano. Jornada masiva de reforestación del cerro de la comuna que realizan por segundo año consecutivo. Me gusta mucho la naturaleza y me gusta plantar. Queda harta pega todavía, fantástico. Ojalá que el agua nos ayude para que los arbolitos no se sequen. Creo que la próxima vez que vea a alguien que esté derribando un árbol lo voy a decir, oye, cuesta mucho plantarlo. Ya viven aquí unos 6.500 árboles. El proyecto comprende la transformación de 207 hectáreas. La idea es volverlas un nuevo pulmón verde para el sector poniente de Santiago. Dicen es un hito de justicia ambiental del que María Teresa, de 92 años, no se quiso restar. La gente dice, hay que plantar un árbol. Nosotros en nuestra casa plantamos árbol. Sí. Entonces decía, ¿por qué no vamos a plantar en nuestra parte? Es un recuerdo que vamos a tener por mucho tiempo. Y ya este deja de ser el Cerro Renca. Es nuestro Cerro Renca. Su reforestación más grande, eso sí, aún no sucede. 30.000 especies nativas esperan plantar en la próxima cumbre del cambio climático, que se realizará el 6 de diciembre. El objetivo es neutralizar 15.000 toneladas de CO2. Los ojos del mundo van a estar puestos en el Cerro Renca, pero la COP25 también es un llamado a la acción. Sin acción es muy difícil que nosotros logremos revertir la situación que vive el planeta. La obra se consolidará en 2030, cuando la misión haya concluido. Junto a los árboles también se habilitarán senderos, miradores, rutas de trekking y áreas de picnic para la comunidad.